Hola, yo soy Rosana para el que no me conoce. Good morning, everyone. We're sorry. Oh, por Dios, siento que estoy afónica. No entiendo por qué siento que tengo la garganta afónica. En el video de hoy, como siempre, estoy muy, pero muy emocionada porque vamos a hablar de skincare. Qué novedad, qué cosa tan nueva, pero hoy no vamos a hablar de protección solar. No en todo el video, pero sí vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho y es el skincare según tu edad. Y es que la verdad, esta tiene muchísimas vertientes de este tema, porque de lo contrario que podemos pensar, no hay que guiarnos tanto por la edad que tenemos en el skincare, sino por la necesidad. Ya que una piel adolescente puede requerir activos o ingredientes que generalmente se recomiendan en pieles más adultas. Esto va a depender mucho de la necesidad, del tipo de piel que tengas y de alguna u otra problemática que tengas en tu piel. Por ejemplo, una piel adolescente con una problemática de acné es normal y muy común que los dermatólogos y los especialistas recomienden retinoides. Sin embargo, si leemos en la lista, en los top de productos anti-aging mágicos para tu piel de 30 a 40 en los 50, también vamos a encontrar retinol. Y probablemente quedemos, pero entonces el retinol solo se utiliza cuando estamos mayores y no, se va a utilizar depende de la problemática que tengas. Sin embargo, hay ciertos pasos que a mí me gusta recomendar en pieles que están totalmente sanas, que no tienen ningún tipo de problemática. Hay varios ingredientes y varios activos y varios pasos que me gustan según la edad. Pero es muy importante que entiendan que el skincare no tiene edad, tampoco tiene género y que este va más a la necesidad que tu pielecita tenga. Por eso siempre estén en contacto y en comunicación con su dermatólogo, vayan a su consulta, chequen su piel, analícenla, porque probablemente le estés poniendo una rutina y tu piel y tu necesidad sea otra muy diferente a tu edad. Así que nada, vamos a comenzar. Lo primero que debo decir es que ciertamente el protector solar va a estar presente en toda nuestra etapa de vida. Es el primer producto que los médicos recomiendan en tus primeros meses de vida. El pediatra generalmente recomienda utilizar protector solar cuando tienes un bebé o cuando tienes unos 3-4 meses. Probablemente nadie de 3-4 meses esté viendo este video, pero bueno, no sé por qué dije eso. El punto es que el protector solar siempre va a estar presente, entonces yo lo recomiendo tanto en un niño, en adolescentes, hasta en una persona muy adulta o muy mayor. Eso tiene que estar tácito. Sin embargo, entre 15 y 20 años yo creo que es una muy buena edad para empezar con un régimen de una rutina, pero una rutina básica. Si tu piel está sana, lo único que necesitas es un muy buen limpiador, un limpiador que sea gentil, que tenga un pH que sea adecuado para tu piel. Recuerden que si no han visto el video del pH, se los voy a dejar por aquí arribita o en la cajita de descripción, pero es muy importante que sea gentil con tu piel, que no tenga ningún tipo de fragancia, que no tenga ningún alfa hidroxiácido, beta hidroxiácido, que sea simplemente para hidratar, nutrir, purificar y limpiar tu piel. Uno que a mí me gusta mucho en el mercado es este de Cetaphil, pero podemos encontrar de CeraVe, de Bioderma, de Eucerin. Hay muchísimos en el mercado que se apegan a este tipo de reglitas que yo le pongo a un limpiador para no irritar tu piel, que es no tener fragancia, tener un pH balanceado y obviamente tener activos que hidraten la piel. Este es en espuma particularmente lo que se me hace perfecto para esa edad, porque también va a ser muy cómoda a la hora de aplicarlo. Aparte, estos no tienen activos comedogénicos en su formulación y cuidan bastante su lista de ingredientes. Nuestro segundo paso, en lugar de volvernos locos de que un suero, esto, que es una cosa, ¿qué me pongo? No, una cremita. Una cremita hidratante y rica en ceramidas, como por ejemplo esta de CeraVe, pero también tenemos la Tolerine de La Roche-Posay, o también tenemos una que me gusta mucho de It Cosmetics, que es la... las voy a dejar, igual se le están saliendo un fotito porque no me acuerdo el nombre, pero esa es bastante, bastante buena. ¿Por qué recomiendo ceramidas? Porque en este caso lo que vamos a hacer con las ceramidas es fortalecer la función barrera. Es simplemente fortalecer tu piel, que no solo se vea bonita, sino que se sienta cómoda, que te ayude a repararla y a calmarla. Las ceramidas para mí son indispensables en mis cremitas. A mí me gusta mucho que estén incluidos en los principales activos de mis cremas. Y CeraVe en todas sus presentaciones tiene ceramidas en 3 diferentes tipos. Y por último, obviamente, el protector solar. Les puse el de La Roche-Posay porque la verdad me gusta bastante. Recuerden aplicar 2 deditos y aplicarlo todo el día, aunque esté nublado. Siempre les digo esto porque cuando yo era adolescente, la verdad, yo estudiaba 3 carreras y me la pasaba en transporte público y jamás de los jamases se me ocurrió ponerme protector solar. Y actualmente les voy a dejar fotitos por acá para que vean el daño solar que tengo en mi piel. Y ese daño solar no es de hace un año, no es de hace 3 meses. Ese daño solar viene de mi adolescencia, de esos meses donde nunca me cuidé. Este se los quise recomendar entre edades de 15 y 20 porque se me hace muy gentil con la piel. Aparte de que tiene una textura muy, muy ligerita. Y yo sé que en esa edad estamos de que no nos queremos embadurnar la cara con texturas muy pesadas. Y este se me hace muy bien. Aparte también viene en presentación de tinte color, por si ya estás en la edad de querer verte un poquitito más maquillada o lo prefieres.
prefieres de esa forma, también sepas que tienes esa opción. Y como ves, una rutina muy sencilla. En esa edad realmente lo que queremos es nutrir nuestra piel, hidratarla y mantenerla en un estado saludable. Por el contrario de los 20 y 25, yo llamo la edad de la prevención. Es cuando más tenemos que prevenir y cuidar nuestra piel agregando unas cositas extras. Vamos a mantener nuestra fórmula de pasos simples como limpiador, crema y protector solar. En este caso quise incluir un limpiador de Bioderma. Este de acá tampoco tiene fragancia, es muy gentil con la piel y está indicado también para pieles sensibles. Normalmente entre los 20 y 25 años, bueno, de los 25 en adelante diría yo, empiezas a ver más sensibilidad en la piel. Entonces está muy bien entre los 20 y 25 atacar esa sensibilidad sin ponerle productos que tengan demasiados abrasivos, demasiada fragancia, sin ser demasiado agresivo con tu piel. Este es perfecto, de verdad yo lo he estado utilizando. Yo lo utilizo desde hace mucho tiempo, pero el último mes que he tenido, bueno, mes y medio, casi dos meses, que he tenido una problemática súper fuerte en mi piel que es demasiado, demasiado sensible. Este me ha ayudado a controlar esa sensibilidad y a sentirse mucho más cómoda. Ahora vamos a incluir en esta etapa de nuestra vida, vamos a incluir los antioxidantes. Y es que los antioxidantes son mis productos favoritos porque estos batallan directamente con los radicales libres. Los radicales libres yo siempre se los he explicado que son nuestros enemigos, porque esto lo que hacen es rompen nuestro ADN y de alguna u otra forma envejecen nuestra piel o la debilitan. Por eso es muy importante tener activos como antioxidantes, que pueden existir vitamina C, pueden existir niacinamida, el resveratrol, entre otros activos. Todos estos son antioxidantes y te van a ayudar a combatir radicales libres, pero también te van a dar el plus que van a unificar tu tono, te van a ayudar con algunas manchitas que tengas en tu piel y obviamente dar un aspecto como mucho más glowy, como mucho más luminoso. A mí particularmente me fascinan. Yo les quise recomendar en esta categoría estos de acá, que son los de Vichy. Estas son ampollas, se me hacen muy muy increíbles porque estas de acá también tienen péptidos y los péptidos para mí también son como un boost para que tu piel se vea como mucho más joven. También te ayudan a prevenir signos de edad, entonces entre los 20 y 25 empezar como una ligera prevención con activos que son gentiles me parece bastante chévere. Yo de verdad estos los amo, de aquí son sumamente buenos y automáticamente te lo aplicas, deja un aspecto muy glowy, muy luminoso en la piel. Si tú tienes un evento importante y te quieres hacer como un make up, no make up, pero que tu piel sea la protagonista, no dudes de incluir estos de acá. Luego vamos a continuar con una cremita en esta misma categoría de 20-25. También vamos a fortalecer y vamos a reforzar la función barrera. Esta de acá no tiene fragancia, no tiene ingredientes abrasivos para la piel, también contiene ceramidas en su formulación y es una crema sumamente ligera. La verdad es que yo siento que tanto una piel mixta, grasa o una piel muy seca van a disfrutar mucho de este. Y ya por último, protector solar, pero quise incluir este de Isdin porque este también es anti-pollution y la polución, la contaminación del medio ambiente de alguna u otra forma también daña nuestra piel, obstruye nuestros poros y contribuye al envejecimiento de la piel. Entonces este de acá me gusta mucho, también tiene textura muy muy ligerita y la verdad sumamente bueno. A mí me gustan mucho los protectores solares en general de Isdin, pero este que tiene anti-pollution me encanta y tiene un SPF de 30. En esta categoría vamos a incluir también un exfoliante. Es muy importante los exfoliantes, yo siento que en una piel adolescente no hay necesidad. Recuerden que de todas formas la piel se regenera cada 21 días, solamente que entre los 20 y 25 hay mayor producción de sebo y de alguna u otra forma nuestra piel tiende a tener un poquitito más de textura. Si tú incluyes una vez a la semana un exfoliante me parece perfecto, pero no abuses de él porque todo lo que estamos haciendo con la cremita de ceramida, con el limpiador sin irritante, todo para fortalecer la función barrera, si te sobreexfolias lo vas a arruinar. Vas a sensibilizar tu piel y no queremos eso, y probablemente si te exfolias demasiado es probable, muy muy probable que te salgan granitos. Yo les quise incluir este de Good Molecules. Good Molecules es una marca que a mí me gusta bastante, se me hace a buen precio y este es en polvo. Lo pueden conseguir en Nuestro Secreto o en Mercado Libre, Amazon, ahí ponen que es Good Molecules y lo consiguen, pero cualquier exfoliante que tú consigas, porque hay distintas presentaciones, están en polvo, hay unos que son físicos que son granuladitos, hay otros que son líquidos que son químicos, que tienen alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos. Eso va a depender mucho de tu personalidad y de lo que tú quieras, pero a mí particularmente este Good Molecules me gusta bastante con extracto de piña. Como les dije, entre los 20 y los 25 lo único que queremos es prevenir, reforzar un poquitito la piel, pero prevenir. Venimos de cuidarla muchísimo en la adolescencia, luego vamos a prevenir y luego entre los 25 y los 35 es donde vamos a atacar diferentes cosillas que tengamos en la piel. A mí particularmente mi primera arruguita, mi primer signo de envejecimiento me salió a los 27 años, es la del ceño, todavía la tengo, no se me quita, en algún momento me voy a poner botox y la voy a tapar porque yo esta acá ya la
cara detesto. Para evitar que se nos marquen las arruguitas, no tenemos que tratarla cuando ya esté la arruguita, sino prevenir que esas arruguitas se marquen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo nuestra misma estructura básica desde la adolescencia: limpiador, crema y protector solar. Sin embargo, vamos a agregar otros activos que nos van a ayudar a reforzar todo esto. El limpiador que les voy a recomendar es este de Eucerin, es en gel, me gusta bastante porque también te ayuda a quitar muy bien el maquillaje y probablemente uno se vaya de fiesta, la cosilla, le dé pereza, y este de aquí trabaja muy bien para limpiar la piel. Aparte es que es en gel y es sumamente gentil con la piel. Este particularmente es para pieles mixtas y grasas, pero recuerden que también tenemos un video de limpiadores que se los dejo abajo por si quieren encontrar el limpiador ideal para ti, pero este de acá me gusta bastante. Acá vamos a agregar antioxidantes y podemos mantener el antioxidante de nuestra preferencia. Recuerden que yo les estoy dando recomendaciones de productos, pero más lo que quiero que ustedes entiendan es como los pasitos o los activos que yo recomiendo. Este de acá es de Sederma y no solamente te va a ayudar a batallar con radicales libres y a dar un tono, como un aspecto como mucho más luminoso a la piel, sino que te va a ayudar de alguna u otra forma a unificar tu tono natural de la piel. Si tienes manchitas, si se está viendo opaca, si sientes que está como un poco apagadita, este surito de acá te va a ayudar mucho y tiene una textura que se absorbe bastante, bastante bien. Recuerden, con los suritos, 3 gotitas es más que suficiente. En la mañana la clave es el antioxidante y en la noche la clave es el retinol. Este retinol de acá yo se los recomiendo mucho porque a mí me ha caído fantástico. Es el retinol 1.0 de Physiology. Sin embargo, con los retinol siempre les digo, recurran a su dermatólogo para que les recomiende uno, porque estos tienden a ser tricky. Tienen muchos beneficios en la piel. De hecho, es el activo número uno con más estudios científicos, que de verdad ataca y previene los signos de edad, pero de alguna u otra forma tiene muchos efectos secundarios: enrojecimiento, te descarapela un poquito la piel, puede que te salgan algunos brotecitos. El proceso de adaptación de la piel con el retinol es un poco lento, entonces entre unas 6 y 8 semanas a partir de ese tiempo es que vas a ver como el beneficio real del retinol, así que no te desesperes. Este se lo recomiendo porque yo lo utilicé teniendo la piel sensible y en ningún momento como me generó mayor sensibilidad, pero siempre lo puedes consultar con tu médico cuál te recomienda según tu tipo de piel y la necesidad que tengas. El retinol no solamente te va a ayudar con las arruguitas o los signos de edad, sino que también te va a ayudar con algunos brotecitos, te va a ayudar a que la piel se vea como mucho más lisita, más luminosa y obviamente con las manchitas que podamos llegar a tener posacné o simplemente de la vida. Porque espero que ustedes no tengan manchas por el sol, ¿verdad? Porque yo les estoy diciendo desde hace rato que se pongan protector solar. Esa es la clave: de día antioxidantes, de noche retinol. Si le quieres agregar alguillo extra, péptidos. Los péptidos lo son todo. Se los dije con las ampollas de Vichy y se los vuelvo a decir con este suerito acá de Tony Moly, que también tiene péptidos. The Ordinary tiene uno que tiene péptidos. Yo utilizo, el que yo utilizo es de una marca que me recomendó mi dermatóloga. En este momento no recuerdo cuál es, pero los péptidos de verdad son vida. Hacen que la piel se vea lisita, 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 como tight, como cuando te pones un muy buen primer. Así, así te dejan los péptidos. Lo puedes incluir en tu rutina tanto en el día como en la noche. La verdad, no van a dejar ningún tipo de sensibilidad con el sol. El retinol sí es importante utilizarlo de noche, pero de mis activos favoritos en el mundo está el ácido glicólico y los péptidos. Esos dos son top. Bueno, y los antioxidantes. Luego de aplicar nuestro suero, el que decidamos utilizar, es muy importante utilizar una cremita. Yo recomiendo que con el de retinol sea una cremita muy gentil, como por ejemplo la de CeraVe o cualquier otra que no tenga fragancia, como igual la de Thursday Beauty, o si quieren ver un top de cremas, se los voy a dejar abajo igual. Pero no sobresatures la piel con demasiados productos cuando utilices retinol. Sin embargo, si no quieres utilizar retinol, no te gusta, no estás interesada, hay cremitas también de noche, como por ejemplo esta de Ducray, que es para signos de edad y también te ayuda a unificar el tono con las manchitas, pero en ningún momento tiene ese efecto secundario del retinol de enrojecer, sensibilizar un poquillo tu piel, un poquitillo tu piel. Así que esta de acá también me parece que está bastante chévere. Y obviamente, por último, ¿qué tenemos? Protección solar. Puse otro Disdin, qué casualidad que puse dos Disdin, no lo puse. Es que siempre les recomiendo Eucerin, Bioderma, y quise como variar un poquitito. Y les puse este de acá porque este es muy buen protector solar anti-edad. Tiene un SPF 50, pero también te ayuda muchísimo con los signos de edad. Y obviamente que tu piel se vea como mucho más despierta. Porque lo que pasa pasando los 30 es que la piel se ve como muy apagadita. Como que perdemos ese brillito natural de la piel. Nos hace falta mucha hidratación, nos hace falta muchísimo glow. Entonces este tipo de productitos te van a ayudar bastante. ¿Por qué no incluir un exfoliante en esta etapa de nuestra vida adulta? Porque la verdad, si utilizas retinol, este de acá te va a ayudar obviamente también de alguna u otra forma a la renovación celular de la piel y ayudar con las células muertas, pero fácilmente lo puedes incluir una vez a la semana. Recuerda que todo esto es muy en general. Más que llamarlo como skincare según tu edad, me gustaría que ustedes lo escucharan como activos según tu edad. Activos que yo siento que son necesarios, activos que yo siento que son gentiles con la piel y activos que a lo largo de mi vida yo he sentido que en mi adolescencia me faltaba mucha hidratación en la
la piel. Y en mis 20 me faltaba como mucho prevención. Y ya que estoy en los 30, obviamente ataco todos esos desastres que hice con mi piel. Lo único que estoy haciendo es como intentarlos remediar con retinol, antioxidante y péptido. Espero que este video les haya gustado, que se les haya hecho fácil de entender, que hayan aprendido algo con él. Recuerden dejarme en comentarios qué videos quisieran ver, porque aunque ustedes creen que nunca los leo, siempre leo los comentarios. Te envío un beso grande, no te olvides de suscribirte, darle una manito para arriba, dejarme un comentario lleno de amor y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!